claro. En el 83 primero ponían, los días de vacaciones se aprovecha, y después todo el mundo pegó el televisor. De verdad que paralizaba el país. Tomé lo ha dicho en entrevistas que le han hecho, de que el país se paralizaba cuando aparecía Sol de Batalla. Ahora le están cambiando la ropa, señores, porque no sabe lo que ha costado la producción de este segmento. Ahí está entrando ya Armando Tomei. Buenas. Encantada. Bienvenido, amigo. ¿Cómo anda, Omar? Un reencuentro de verdad que es muy agradable con mucha gente aquí en el canal de 41. Gracias. Armando, de verdad que estamos muy contentos de tu visita. Y la pregunta que se hace a todo el mundo, ¿es una visita larga o es una visita corta? Bueno, es una visita y las visitas a veces se hacen largas y a veces son cortas. Wow. Pienso que sea larga. Yo creo que lo dijo todo ya. Un aplauso. Bueno, me imagino que se hará larga si aparece trabajo. ¿Eh? Es posible, si aparece trabajo, hay que pensarlo. ¿Has hecho algunas audiciones? ¿Has visto cómo está el mercado? Bueno, hice un casting para Venevisión. ¿Un casting para una telenovela? Para una telenovela, sí. ¿Estás preparado, Armando, con el tema de los acentos? ¿Sabes que te piden acento neutro? Bueno, chico, tú sabes que fastidian bastante con el problemita ese de los acentos, pero yo creo que no es un escollo insuperable. A ti no te va a hacer mucho daño porque tú tienes un acento que es un acento... Camagüeyano. Camagüeyano. Se habla muy bien el castellano. Además, cuando tus inicios, la gente siempre pensó que eras extranjero. Cuando hacías Sol de Batalla, ¿te acuerdas? Oye, no seas malo, no seas malo. No, ¿verdad que sí? Cuando Armando empezó... Esos recuerdos no me gustan. No, no, pero cuando empezó, de verdad que tenías un acento que me imagino... Claro, claro, porque tenía que articular demasiado, claro. Forzar... Y eso es lo que quieren aquí los productores. Claro. Armando, quiero felicitarte no solamente por esta visita, por la nostalgia de volvernos a encontrar, sino también por una carta que circuló por la web donde le pedías a los actores, a los artistas de Cuba, que no se dejaran humillar por las condiciones leoninas de allá. De verdad que una carta muy valiente esa. Gracias. Espera, déjame aclarar algo. Déjame aclarar algo porque esa presentación que ustedes hicieron ahí, yo quiero aclarar que ya no soy esa persona que ustedes presentaron. ¿Cuál? Yo no soy ese personaje. ¿Y a ti no te dicen el Mala? Ni el Águila, ni a mí me dijo, Otero que convivió contigo en una telenovela. En Soroa. De que usted lo superaba. De que se hicieron un conteo de testosterona y el tuyo tenía 4 puntos. Pero hace muchos años. Yo soy un hombre maduro, ya responsable, con un matrimonio estable, con un niño de 11 años, una hija de 26 y otra de 22. ¿Entiendes? El tiempo ha pasado. Qué lindo, bro. Era que me encanta. Regresaste al Vaticano, como te. Vamos a disfrutar la cantante. Ahora, ¿qué le preparaste a esta estrella? Mira, es curioso porque también lo recuerdo de una novela que se llamaba Pasión y Prejuicio. Él hacía un personaje muy... ¿Te acuerdas? Niña, saluda a tu novio. Que estaban a ver. Oye, tú las veías todas. Claro, viejo, si no había más nada. Óyeme, ¿qué te iba a decir? Esto es usted. Muchísimo cariño para Armando Tomei. Amor por entregarte el alma mía, fiel a mi corazón y a mi querer, te he dado yo en la flor de mis caricias, la aurora de mi cuerpo de mujer. Qué noche tan hermosa nos quisimos, mentiras y temores aparte, qué pura fue la entrega que vivimos, soles y estrellas de luz y amor cayeron a nuestros pies, porque si fue tan dulce nuestra vida.